Hola, ¿qué tal? Estamos en el capítulo 2 de este tutorial que dije que iba a mejorar un poco más el aspecto de la habitación. Bueno, lo primero que voy a hacer es mover esto un poquito para que se vean bien las patas. A ver. Vale, perfecto. Y esto, vamos a ver. Vale, bien. Bueno, pues nada, una vez que ya tengamos hecho esto, bueno, os voy a explicar varias cosas. Bueno, si queremos que se haga más real esto, tendríamos que cerrar esto, el habitáculo, cosa que voy a hacer. Vamos a ver si este es el suelo, vamos a crear otro suelo. Vale, y este lo vamos a subir para arriba. Como suena. Y lo vamos a poner ahí. Vale, ya tendríamos lo que es el techo también. Vale. Si os dais cuenta, vamos a ver, ya sé que es un poco cutre, pero bueno, es lo que hay. Ya os explicaré en otro tutorial, pero bueno, es para cerrar el habitáculo, básicamente. Y ya no tengamos que complicarnos la cabeza. Vale. Pues una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a meter dentro del lugar, de la escena, ¿vale? Y nos vamos a situar, pues, más o menos una cosa así. Que se vea bien el sitio. Vamos a ver si puedo esto de ahí. Vale. Vale, una vez que ya tengamos hecho esto, ya tenemos eso, podemos quitar la luz. Vale. Y ahora vamos a crear una ventana. Bueno, un hueco, un espacio que va a hacer como si fuese la ventana. Vale, vamos, me pensaréis, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, eso es muy sencillo de hacer, ¿vale? Solo tenemos que hacer esto, coger un cubo. ¿Vale? Y coger y decir que el cubo está aquí. Y yo, por ejemplo, quiero que mi ventana sea así. ¿Vale? Por ejemplo. Mira, quiero que haya dos ventanas finas. Solo habría que coger otro cubo. Y, por ejemplo, yo este quiero que lo ponga aquí. ¿Vale? Vale, lo que hay que hacer es que hay que coger esa pared. Esta. ¿Vale? Y hacerla hijo del booleano. Y los dos cubos. Hacerlos también hijos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es que la pared esté aquí adelante, ¿vale? Veis que ya hay un cubo, ¿vale? Y ya tenemos lo que sería una ventana. ¿Qué pasa? Que queremos dos ventanas, ¿vale? No hay problema. Vamos a ver, esta debería estar aquí, que es lo que no entiendo que a veces por qué me pasa. Bueno, vamos a dejar una ventana. Es que, vale. Bueno, vamos a imaginaros que la ventana está aquí. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces el render, aquí ya no hay nada. Bueno, ahora, queremos que haya iluminación, ¿vale? Pues lo único que vamos a hacer es un cielo físico, como este que estáis viendo, ¿vale? Esto es el sol, ¿vale? Y en teoría, ahora mismo, el sol, ver, mira, para que os deis cuenta, ¿vale? Que os dais cuenta, ¿vale? ¿Ves? Ya hemos creado el sol, está aquí, en este lado, que se ve, ¿vale? Es para que os des cuenta, ¿vale? ¿Vale? Tú a partir de ahí, aquí ya puedes modificar las cosas, puedes ponerle que haya sombra, no haya sombra, difuminarlo, más intensidad el sol, ¿vale? ¿Ves? Como os dais cuenta, puedes hacer que el sol sea más, menos oscuro. Más claro, menos claro. ¿Vale? Bueno, lo vamos a meter otra vez en la habitación. A ver si me puedo colar. Vale. Ya estoy dentro de ella. Vamos a meternos otra vez un poquito más. A ver. Ahí, ¿vale? Ahí ya estaríamos dentro de ella. Y aquí crearíamos una cámara, ¿vale? La cámara la ponemos fija. ¿Vale? Vamos a poner fija la cámara. Vamos a bloquearla. La ponemos protección para que de ahí no se mueva, ¿vale? Ahora vamos a hacer un render. Vamos a poner render. Como ya sabéis, esto va a tardar bastante. He parado un momento render, así que le voy a dar otra vez. Ahí, ya habéis visto una muestra de cómo se queda ahí, se está quedando. Bueno, ya veis que ya entra el sol por la ventana. Sí, bueno, es una ventana muy sencilla. Pero bueno, es para que os hagáis una idea.
¿vale? Ya que el sol podría entrar por ahí. Y ya, bueno, aquí es jugar un poco con el sol. Vamos, le podemos poner más intensidad, como estáis viendo. Depende de la intensidad que le pongas, la manera como lo pongas, como lo centres, pues se verá más, se verá menos. Si te das cuenta, he girado. Y al girar, pues se ve diferente, ¿no? Bueno, vamos a seguir jugando un poco. Con el cielo, vamos a poner 350 de intensidad. Y vamos a ver en básico, coordenar localización. Intensidad, color. Vale. Vamos a ver en detalles, está todo. Vale. Bueno, ahora en teoría debería de entrar más el sol. Vale, claro, como entra en tan poco espacio, si os dais cuenta. Vale, vamos a iluminar la habitación. Vamos a ver. No, es. Si no la cago. Vale. Vamos a ver ahí. Vale, sigue entrando ahí solo. Bueno, vale, una solución es poner luz. Aquí dentro. Vale, tú pones la luz básica esta. Una bombilla, como que dice. Vale, y la tienes que poner centrada, obviamente. Vamos a ver dónde está la bombilla. Vale, pues la tienes que poner aquí centrada. Vale, una vez que la has centrado, la pones aquí. Vale, una vez tengamos hecho esto, ya si os dais cuenta, hay más iluminación dentro de la habitación. Y aparte de eso, entra la iluminación de afuera. Vale, una vez que ya tenemos hecho esto, ¿vale? Que os entra por ahí. Lo único que tendríamos que hacer, ¿vale? Una de dos, editar esto, ¿vale? Yo editaría la pared. Esta pared yo la editaría. Y bueno, me vais a decir por qué la quiero editar. Bueno, vamos a ver. Yo la editaría, le pondría 50 segmentos por 50. Y yo la editaría. ¿Por qué la editaría? Bueno, pues mira, una de las cosas que quedaría bien para editarla, que quedaría hasta chulo, ¿vale? Dentro de la habitación, si la editamos, ¿vale? Vamos a ver que ahí es hacer un marco. ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo. Nos vamos a caras, seleccionamos pues esta parte. Perdón. Aquí seleccionar. Aquí seleccionar. ¿Vale? Toda esta parte de aquí. Con el cuadrado de afuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a quitar esta parte. A ver, que parece que no, pero cuesta. Vale, una vez ese también. Vale, perfecto, quitamos ese. Vale, le damos a esta destruir. Así. Y ahora le damos a biselar. Sí, así. Bueno, así. Vale, una vez que ya tenemos hecho eso y como ya está seleccionado, incluso le podemos agregar. Un momentito. Le podemos agregar. Vamos a dejarlo así. Le podemos. No, podemos seleccionarlo. Convertir. Eso, seleccionarlo. Vamos a ver. Creo que, si no me equivoco. Vamos a ver. De puntos a polígonos. Convertir. No me deja, ¿por qué? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver por qué no me deja establecer ahora ya. ¿Vale? Y esta selección que hemos establecido le ponemos así. Vale. Parece que quede cutre, pero no queda cutre. Vamos a ver, quitarle restringido porque no hay manera. Vale.
Por ejemplo, lo vamos a poner así para que lo veáis. Mira, que quedaría hasta original. Vamos a ver, creo que tengo que quitar zoom al objetivo porque se ve demasiado cerca las sillas. ¿Veis? Queda hasta bonito. Es como un marco. Vale. Lo único, bueno, ya es mejorar el marco, es que se puede hacer, no hay problema. Vale, por ejemplo, poner el marco, lo del medio, que bueno, el marco suele ser blanco. Pero claro, un blanco, bueno, le podéis poner un blanco oscuro. A ver, espera un momentito, que la he cagado. Que me he equivocado de esto. O vais a no, yo tengo materiales suficientes para eso. Entonces, en el metal, uno más oscuro creo que es el iron, ¿vale? Y a lo mejor con iron quedaría más mejor hecho, ¿vale? Luego también podéis crear el marco de la ventana, el del medio, con un simple cubo. A ver, es que tampoco me quiero alargar mucho en el tutorial. A ver, la cámara quieta ahí. Vale. Con un simple cubo. Vamos a ver. Cogéis el cubo. Lo hacéis muy fino, obviamente. Mucho más fino. Ah, tiene que ser una pulga el cubo. Y lo ponéis ahí en medio. Vale. Vamos a ver. No me líe aquí. Lo ponéis en medio. Si no me equivoco, está ahí la ventana. Vale, me he pasado de lejos, creo. No, está. Es que está, en verdad está en la ventana, pero no entiendo. Ah, no, si está bien puesto, vale. Vale, cogéis, lo estiráis. Vale, que no se vea esa parte. Vamos a bajarlo un poco. Vale, justamente ahí, que se vea como por detrás, ahí exactamente. Y a este cubo también le agregáis este efecto. Entonces, cuando luego le deis a render, que me se sigue viendo muy cerca la mesa. ¿Veis? Ya tenemos el marco del medio de la ventana, que queda hasta original. Bueno, creo que hasta aquí ya es todo. Espero os haya gustado. Ya sabéis, si le dais al like y os suscribís. ¿Vale? Venga, hasta luego.